acreditados. Está como dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo, o sea, reunirme con bandoleros, ¿sí? No, no puedo reunirme con malandros, no puedo reunirme, no, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, ¿no? Todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, ¿no? Los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a llegar a ese acuerdo. Él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero, ¿sí? Mal habido. Lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo, ¿sí? Y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso nombro a un representante y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir ya todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia, se enlista, y todo lo que aparece a mi nombre, el nombre de mis hijos y todo se enlista y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí, una finísima persona, que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas, Morales Lechuga, sí, Morales Lechuga. El problema es que también ahí quien me vaya a representar va a tener que ir blindado, sí, y sin cartera. Pero ya contestamos y ahora sí ya nos pasamos. Vamos ya a hablar de cosas bellas, de cosas alegres, de la felicidad. Vamos ya a darle la oportunidad que venga